Hoy estamos concentrados todos los delegados de todos los sindicatos para mostrar a la consellera Rigau el rechazo al decreto de plantillas que ayer ha anunciado a Bloque y Plantilla, que los sindicatos seguimos sin conocer el texto definitivo, solo conocemos borradores, con lo cual me parece que es impresentable que los representantes de los trabajadores a día de hoy desconozcamos en qué consiste. Solo sabemos los titulares que ella misma lanzó ayer, en el que el 50% de la plantilla podrá ser elegida por la dirección del centro, en el que hasta ahora cómo funcionaba la bolsa de interinos, que era la mejor que funcionaba de todas las comunidades, en el que se ordenaban por número y era transparente la forma de acceder, pasa a ser que las direcciones de los centros puedan elegir entre tres candidatos y con una antigüedad mínima de 12 meses. Por otro lado, representa la dejación de funciones del Departamento de Enseñamiento en el sentido de que le da, al darle todo este poder a las direcciones, también le supone unas obligaciones, porque hasta ahora la responsabilidad de todo lo que pueda ocurrir en el centro será exclusivamente de la dirección del centro. Y por lo tanto, el trabajo de los sindicatos será continuar defendiendo a los trabajadores, sea vía judicial o sea otras vías de diálogo, de mediación o de lo que sea, pero irá directamente hacia la dirección del centro, que será el responsable de él. Por otro lado, desde UGT hemos planteado al resto de sindicatos, y trataremos la semana que viene una intersindical, de convocar una huelga indefinida parcial de 2 horas en los centros para intentar paralizar este decreto de plantillas.